Somos tramposos, mentirosos, si nos acusan. Yo me hago loso. No somos malos, no somos buenos, somos lo que ustedes quisieran. Somos rebeldes, justicieros, somos así. Nuestros mosqueteros. Y si no alcanza el desayuno, comemos todo, no come ninguno. Así lo quiso Dios. Hey, hey. Tan libres como el sol. Hey, hey. Potrero y estación. Y no hay nada mejor. Así lo quiso Dios. Hey, hey. Tan libres como el sol. Hey, hey. Potrero y estación. Y no hay nada mejor. Esto no va a quedar así, María Julia. Haz lo que quieras, Santiago, pero fuera. ¡No, no! ¡Momentito! ¡Alto! ¡Momentito! ¡No se me acerquen! ¡No me toquen! ¡No quiero que se me acerquen! Quiero que les quede en claro una cosa. Yo no eché a Santiago por ustedes. No. Lo eché porque soy la directora del hogar y es mi deber. Así que vuelvan a sus tareas. Ya. Esto hay que festejarlo. Al final, todas las brujas en el fondo tienen su corazoncito, ¿no? Sí, sí, en el fondo, muy en el fondo, pero... pero lo tiene. ¿Se dan cuenta? No vamos a ver más esa basura. Che, no, che, Mateo, ¿dónde se fue? ¡Trajo Cederito para ti! ¡Grande, grande, Pierita! ¡Eso, mi caballo! Chicos, ¿se dieron cuenta? Al final todo empieza a ser como antes. Claro, ¿no? Falta Sole. Con sus bailes y con sus canciones. ¿Se imaginan si estuviera con nosotros? Sería lindo, ¿no? Llegó el momento de pasar al mundo de los humanos y de destruir a Lara. Sea su voluntad, mi señor. ¡Abre el portal! ¡Ahora! Señor. Dije que abriese el portal. Enseguida, señor, enseguida. Es que... ¿Qué pasa, Diana? Señor, ¿está preparado para enfrentarla? ¿Qué has dicho, inútil? ¡Duda de mí! Jamás, señor. Jamás. Jamás encontré a alguien con tanto poder. Es que ella es la elegida, mi señor. Lo dicen las leyendas del bosque. ¡Ja! Son solo leyendas. Puede ser que no sean ciertas, pero... ¿y si Laura tiene más poder del que pensamos, señor? Tal vez tengas razón. Quédate aquí. Vuelvo enseguida. ¿A dónde va, mi señor? Ya lo verás. ¿Y
Esa mesita todavía tiene tierra, la veo desde acá. Sí, señorita. ¿Y esto? Todavía no lo limpié. Un segundo, señorita. ¿Qué está esperando? Quiero este mueble bien limpio. Sí, sí, señorita, ¿eh? Sí. Vamos, ya. Muy bien. Vamos. Tengo que informarles algo. ¿Qué? Álvaro está internado en el hospital. ¿Qué? Lucas, tenías razón, querido. Álvaro estaba en los túneles. Se intoxicó con el veneno para ratas. Pero ya está bien. ¿Y entonces hay que ir a verlo? ¡Yo! ¡Basta, por favor! ¡No me hagan gritar más! ¡Basta! No podemos ir todos como si fuese una manifestación. Es un hospital. ¡Pero señorita! Dije que no. Dios. En todo caso, si quieren, elijan un delegado en representación del hogar, pero lo eligen rápido, porque en un rato voy a ir a ver. Silencio, tranquilidad, basta. Yo puedo imaginar. Cállense todos. Pero necesitan un superhéroe. Te ayudo como tú. Lucas. Gracias. ¡Qué alegría verte! ¿Estás bien? Sí. Toma un vasito de agua. Ya sabes lo que me pasó, ¿no? Sí. Sí, pero igual quédate tranquilo porque sirvió para algo, ¿eh? ¿Para qué? Ganamos, Álvaro. María Julia echó a Santiago del hogar. ¿En serio? Sí. Sí, es más, yo estaba cuando... Bueno, en realidad estábamos todos cuando la echó. Qué bueno. Bueno, Lucas, va a ser todo como antes, va a ser. Sí, sí. Ah, esto te lo mandan las chicas, te lo dejo acá. Bueno, gracias. Son flores del jardín. Toma, poneme esto. ¿Qué más? Ah, esto. ¿Qué? Esto supuestamente es un alfajor. Mateo. Sí, Mateo, te lo manda. Yo le dije que estaba todo machucado, pero él insistió. Bueno, Lucas. Pero, María Julia, recién entro, por favor. Lucas. Anda. Bueno, otro día te vengo a visitar, ¿eh? Yo. Saluda a los chicos y decirle que los quiero mucho y que los extraño. Vale, vale. Chao. Tía. Gracias por traerlo. Hice lo que corresponde. Sí. De todas maneras, Álvaro, no pienses que cambie algo entre nosotros. Sí. Tía, yo no quiero que peleemos más. Tampoco, querido. Bueno. Le hablamos a la abuela y que me deje ir de nuevo al hogar, tía. No. Discúlpame, eso ni lo sueño, tía, Álvaro. Por favor, yo necesito estar con Santiago los chicos. Santiago no se va a acercar al hogar. Necesito. Y vos tampoco. Nada me va a hacer cambiar de opinión. Están sentados en el mar. ¿Cómo estará, Álvaro? Bien, vale, no te preocupes. Sí, sí, pero si se intoxicó hay que... ¡Lucas! ¿Cómo está, Álvaro? No se sabe. En realidad lo vi poco, pero me pareció que estaba bien, ¿eh? ¿Y le diste las flores? No, se me cayeron cuando estaba yendo. ¿En serio? No te puedo creer. ¡Ay, Estrella, te está cargando! Y vos cortala. No, la recibió. Les encantaron. Les manda muchos besos, muchos abrazos y les dice que las extraña mucho. Bueno, buenísimo entonces, ¿no? ¿Y cuándo sale? No sé. Creo que tiene que ser reposo. Y va a venir acá, ¿no? Seguro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Lucas? ¿Por qué te vas si no nos contestás, eh? Chicas, Álvaro no va a volver al hogar. ¿Qué? Sí, si María Julia fue, le habló y le dijo que no lo quiere ni ver. ¿Y a dónde va a ir? Pobrecito, ¿no? No sé, pero acá, al hogar, no se puede ni acercar. Bueno, hay que convencer a María Julia. Sí, pero ¿cómo? Si está re, que está re contra, re cerrada. Yo tengo una idea. No te angusties. Sol. Hola. Sol, no aguanto más. Necesito que sea realidad. No te puedo ver en sueños siempre. Necesito que estés conmigo, Soledad. Los chicos también te necesitan. Tranquilo.
tranquilo. No puedo. No puedo. Encima, María Julia no me deja volver al hogar y... y siempre hay un problema nuevo y... no, ya no puedo, no puedo. Sí, que podés, Álvaro. No, no tengo fuerza, Soledad, no puedo más. Te necesito. Decime cómo te encuentro, ¿por qué es tan difícil, Soli? No pienses en eso ahora. Vos tenés que seguir juntando fuerzas para luchar. Pero ¿cómo hago? ¿Cómo se hace eso? Decime. No te lo puedo decir. Vos mismo tenés que buscar la respuesta. Está dentro tuyo. Ahí está tu fuerza. No te olvides. No te vayas. Me tengo que ir, no me puedo quedar. Espera. Antes quiero saber algo. ¿Vos estás bien? No importa cómo estoy. Siempre voy a estar con ustedes. Siempre. Espero que el plan de Estrella funcione, ¿eh? ¡Allá! ¿Qué pasó? Ay, no sé, me agarró un dolor acá en el brazo. ¿A dónde? A ver, espera. ¿Viste en donde me lastimó el brujo ahí? No, la herida sigue igual. Mateo, me parece que hoy va a pasar algo muy importante. ¿Lo verás? ¿Pero qué algo? ¿Bueno o malo? Que sea bueno, por favor. No sé. Me parece que está llegando el final. Por fin, mi señor, ¿dónde estaba? Fui a la prisión de las brujas blancas. Ah, detesto ese lugar, señor, por favor. Esas brujas son tan buenas. Sí, pero me dijeron dónde encontrar esto. No puede ser. Es el corazón del mundo mágico. ¡Exacto! La fuente de magia y poder más grande que existe. ¿Qué va a hacer con ella, mi señor? ¿Qué voy a hacer? Esto. Inverajunske irratidae inja. ¿Qué hizo, mi señor? Absorbí el poder de la piedra. Ahora soy 100 veces más poderoso. ¡Abre el portal, viejo brujo! Ya estoy listo para destruir al alma. Sé nada, yo no sabía que Álvaro estaba dentro de esos túneles. Lo siento mucho, querida. La decisión está tomada y cuando yo tomo una decisión es inamovible. Pero yo no hice nada. El culpable fue Santiago. De todas maneras, no fue una buena idea contratarla. Además, ahora que estoy libre de relaciones amorosas... bueno, en fin, me voy a dedicar de lleno a mi tarea educativa. Este hogar es un apostolado para mí. Así que no voy a necesitar más de sus servicios. Buenas tardes. Una última cosa. Yo le quiero explicar que... Buenas tardes, querida. Con ayuda de su sobrino Álvaro, llenará de gloria nuestro rincón de luz. ¿Y? ¿Le gustó la sorpresita? Conmovedor. Le dije que no podía fallar, chicos. Excepto por un pequeño detalle. Ahora sí, un poquito más juntas, a ver. No, sin Álvaro es un embole esto. ¿Cómo? Mateo quiso decir que
Queremos que Álvaro vuelva. Claro, porque sin él no es lo mismo. Eso, su sobrino es una masa. Sí, sí, un re capo. Hasta a mí me cae bien. Además, ustedes dos son como, no sé, mira, uno, sí. Sí, ese como, como que soy el dulce. ¡Silencio! Ay, no, sonamos. Yo no necesito la ayuda de nadie. Pero ya que tienen tiempo de sobra para escribir carteles, entonces van a escribir en un cuadernito 340 veces: no debo intentar sobornar a la directora. ¿Qué? Pero no, no puede ser, en muchos. Si se quejan, el doble. Gracias, estrellita. La próxima vez que tengas una idea, la pones en una botella y la tiras al río, sí. ¿Vale? Bueno, bueno, che, parece que no va a ser tan fácil, ¿no? No, ahora lo vas a hacer. Aquí estoy, Laura. Vine a buscarte. María Julia también. Ay, Budín, deja de quejarte y agarrar tu cuaderno, ¿querés? Pero muy bien, chicos. En vez de abrazarse, ¿por qué no se asustaré así? Pero no molestes, nena. Bueno, tampoco para que te pongas así. ¿Qué te pasa? Lauri tiene acá. Un cuaderno tengo. Sí. Es que Mateo no encuentra el suyo, yo sí. Pero no te preocupes, Matu, yo te presto el mío, ¿sí? Dale. Vamos, chicos. Vamos. Dale. Ven para acá. ¿Por qué no lo dijiste a los chicos? ¿Por qué? Es que no quiero que se preocupen, Matu. No, pero ellos vinieron de su mundo para cuidarte a vos, ¿entendés? Y ellos lo tienen que saber. Mateo, no sé realmente lo que va a pasar hoy, pero sé que es conmigo. Y en esto estoy sola. Bueno, pero... mira, en serio, Mateo. Laura no está sola. Magic Man te va a cuidar. Tengo que enfrentar mi destino. ¡Ey, nena! ¿Te pareces a la hija de las locas Adams? Pararán. Pararán. ¡Qué gracioso! Te sigue pareciendo un asesor. Adiós, Ernestine. Chicos, yo no puedo pensar más. Además, los dedos los tengo todos duros, no puedo escribir. Oh, yo recién voy por el décimo renglón y yo me está por explotar la mano. Sí, sí, la verdad que le diste esa resarpó, ¿eh? ¿Y todo por culpa de quién? Bueno, che, no tengo la culpa que me dio un corazón, tengo un adoquín. No, la tengo yo. Hablando de adoquín, ¿dónde se habrá metido Mateo? No sé, dijo que quería estar solo. Bueno, igual, chicos, no se preocupen, ¿eh? Porque ya vamos a ver la forma de ablandar a María Julia. ¿Vos, José, ya terminaste de hacer la tarea? Sí. ¿Y entonces qué estás escribiendo? Las cosas que pasan en el hogar. Así no me olvido de nada. Sí, sí, esto lo podrías haber dejado pasar por alto, ¿no? No, Tali. Porque en mi carpeta hay cosas lindas y hay cosas feas. Cuando me pongo mal, paso las hojas para atrás y listo. ¿Y entonces mirás las hojas con los recuerdos lindos? Sí. Grande, José, sos una capa. Eso tendríamos que hacer todos, chicos. No entiendo. Bueno, sí, porque María Julia seguramente en algún momento quiso a Álvaro, ¿entienden? No creo, ¿eh? No. Seguro que sí. Y si se lo hacemos recordar, se va a ablandar y va a dejar que Álvaro vuelva al hogar. Qué grande, Lucas, ¿eh? Bueno, suponiendo que sí, que lo quiso, tenemos que averiguar cuándo y rápido. ¿Y pero cómo hacemos, chicos? Si ya no podemos hablar más con Álvaro. Voy a volver con María Julia. ¿Qué? Pará, José, ¿qué le vas a decir? Tú déjame a mí. Llegó la hora.
otra vez juntos, vieja amiga. Tú y yo. Va, tú y Machine Man. Solo tenemos una misión. Proteger a Laura. Ah. Un pequeño detalle, ¿eh? Acompáñame. Vamos a buscar hilo y aguja. Sí, sí, está todo bien. Álvaro está mucho mejor. Pero, tipo que me re preocupa Nadine. En realidad te llamé por eso. Ella está acá. ¡Ay, qué bueno! Entonces los chicos ya... No, en realidad nadie sabe nada. Nadie está escondida en el cuarto de Sole. Me dijo que te avise para que te quedes tranqui. Tranqui. ¿Cómo me puedo quedar tranqui si se vive escondiendo de todo el mundo? No, no puede seguir así. Sí, ya sé. Yo le dije lo mismo. Además, ella sabe que la van a volver a operar. No puede bajar los brazos. Tiene miedo. Por ahí, con el tiempo se da cuenta sola. No, sola no va a poder. Yo la voy a ayudar. Le voy a conseguir el mejor especialista para que la vea. Es más, ¿sabes qué? Ya me voy a poner a buscarlo. Besos, Talí. Chao. Chao. Pobre nada. Hola, ¿a quién busca? Hola, ¿qué tal? ¿Te traigo esta encomienda para Nadia Finacio? ¿Ella está? No, no, ella no está, está de viaje. Sí. Bueno, entonces no te puedo dejar nada. Mira, el profesor Artunes pidió que la entregara en mano. ¡Era un chiste! ¡Era un chiste! Ella no está de viaje. Se fue a comprar y ahí viene, pero va a tardar mucho. Así que si querés, déjamela a mí, que yo se la hago llegar. ¿En serio? ¿Se la hago llegar de verdad? Bueno, está bien, dale. ¡Ay, qué paquetito tan grande! Pesado, ¿qué trae ahí? Ay, no sé, la verdad que no sé. Bájalo. Bueno, chao. Sí, sí, chao. Hasta luego. Hasta luego. Nadia, abrí esto urgente. Pero cuidado, solamente vos puedes ver qué hay adentro. Artune. ¿Qué habrá acá adentro? ¡Toneladas! ¡Ay! ¿Cómo hago? ¿Está listo? ¿Qué tiene esto? Nada. Para hacer nada es muy grande. Sí, ¿no? A ver qué tiene. ¡No! No lo pueden ver, porque es para Nadia. ¿Y por qué lo trajeron acá? Y bueno, para cuando vuelva, ¿no? Sí, para cuando vuelva. Pero... ¿Me ayudan a subirlo? Pero tal. No, no, sí, no, basta. ¿Dónde? No, no pregunten más nada. Lo vamos a llevar arriba por si María Julia lo ve, ¿entienden? Porque capaz sí. Nos lo saca ahí. Y hay que guardárselo a Nadia, ¿no? Bueno, está bien. Sí. Paren, chicos, no lo podemos espiar un poquito. Sí, no, entonces no. No, chicos, no tienen que ser chuma. ¿Por qué es malo ser chuma? En la vida no está bien ser chuma. Che, qué mala onda, ¿no? Bueno, sí, mala onda. ¿Me van a ayudar a subirlo, sí o no? Sí, claro. Bueno, che, entonces. Para eso está pesado, suben todos. Sí, sí, re pesado. Re contra pesado. Ojo, no se hagan bien. ¡Vamos, chicos, apúrense! ¡Ay, qué poca fuerza que tienen! ¡No toman la sopa! ¡Y eso que la sopa de Mercedes es rica! ¡Ay, tengo que hacer todo yo! Josefita, vigila que no venga nadie. Mira, Josefita, lo encontramos.
será? No sé, no sé. Mientras no sea una trampa, todo bien, ¿o no? ¿Pero de quién? ¿Viste? En estos días... Va, en estos meses pasaron cosas bastante raras. ¿Te acordás de esos tipos que querían tu sombrero? ¿Eh? No, sí, sí, yo me acuerdo. Pero no, no, tal y eso no. Olvídate de eso, olvídate. Está bien, yo me olvido. Mientras te acuerdes vos... Sí, sí, sí. Gracias por todo, ¿eh? De nada. No, no, que gracias. Esperá, vamos a abrirlo. Yo quiero saber. No, 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 no. Lo voy a abrir yo sola, ¿escuchaste? ¿Por qué vos sola? Si yo te lo traje, me mata la curiosidad. Por favor, déjame saber, necesito... Gracias por todo. Chau. ¿Qué será? ¿Y si Tali tiene razón? ¿Y esto es una trampa? ¿Y si es el... ese tipo que...? Hay una sola manera de averiguarlo, esto. ¡Ay! ¿Hola? ¡Nadia! ¡Querida! ¡Qué gusto en escucharte! Mira, estaba por llamarte, sí. He avanzado muchísimo con el mapa. Mira, creo que tengo resuelto casi el misterio. ¿En serio? Sí, esto te va a llevar no solo al tesoro de los Tingala, a tu abuela también, hijita. ¿De posta? Ay, ¿en serio? Gracias, profe. Claro, ahora entiendo todo. Por eso me mandó la caja, ¿no? ¿Qué es? ¿Caja? 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 Yo no te mandé ninguna caja, ¿eh? No sé nada. ¿Ah, no? ¿Está seguro usted? Haga memoria. Mira, no necesito chiquilla, ¿eh? Yo tengo una memoria privilegiada. ¿Acaso, dime, yo te parezco despistado? No, 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 no me parece. ¿Que no te parece qué? No, no, deje, no me haga caso. Listo, gracias, yo lo llamo. Chau. Entonces... ¡Eso es una trampa! ¿Cómo hiciste, José? ¿Eso de dónde lo sacaste? De la dirección. Lo tenía María Julia guardado. Sos una grande, ¿eh? Grande. Con esto le agrandamos el corazón seguro, ¿eh? Bueno, pero busquemos alguna foto que esté con Álvaro. Sí, chicos, pero apuremos. ¿Qué están haciendo? Hice una pregunta. ¿Qué están haciendo? Nada. Nosotros estábamos... sí, sí. ¿Qué tiene ahí atrás, querido? Hola. ¿Usted me está tomando el pelo? Es una sorpresa para Tali. Sí, para Tali. Ay, para Tali, qué lindo. Bueno, muéstremela. Y no, si no, no sería una sorpresa. ¡Me muestra ya mismo qué está escondiendo ahí! Echarme a mí, encima que la tuve que aguantar de novia. Nah. Arruinó todos los planes. Pero no le va a salir tan barato todo esto, ¿eh? ¿Qué pensás hacer? Uy. ¿Hola? Sí, ¿consiguió la plata? Mire que se acabó el tiempo hace rato, ¿eh? Todos van a saber que... Mira, no me llames más, imbécil. ¿Quién era? El imbécil de Ferreira, el testigo. Quiere los 20.000 dólares todavía. Claro, él se piensa que yo le tengo miedo. Ay, Santiago. Yo que vos desaparezco. Sí, voy a desaparecer por un tiempo. Sí. ¿A dónde pensás ir? Donde no me encuentren. No se van a librar tan fácil de mí. Ellos ganaron la batalla, pero la guerra no terminó todavía. Mira, yo pienso que... Nada, nada, Betina, nada. Yo voy a ganar esta guerra. Y esos mocosos van a tener lo que se merecen, vas a ver. ¡Qué falta de respeto, qué atropello! ¡Mi álbum de recuerdos! Díganme qué querían. ¿Pintarme bigotitos? ¿Reírse de mis caras? No, no, nada que ver, no. ¿Y entonces? Le queríamos mostrar cuánto lo quería Álvaro. Claro, bueno, porque a pesar de todo es su sobrino, ¿no? Sí, 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 aparte no lo puede abandonar ahora. Es cuando más lo necesita. Además, seguramente en algún momento se tuvieron que llevar bien, ¿o no? Nunca. ¿Segura? Álvaro, ¿nunca le hizo regalitos? Regalitos. Ahora que lo dice, querida, sí me hizo regalitos. Tengo unas fotos por acá, encantadoras,
Por cierto, a ver, acá. Esta fue la vez que Álvaro me regaló bombones. ¡Picantes los bombones! Oh. Y le muestro algo más, a ver, acá. Cuando cumplí años, una vez después de soplar la vela, ¡me estalló la torta en la cara! ¿Les causa gracia? ¿Les causa gracia? Bueno, tengo miles de fotos con todos los regalitos y sorpresitas que Álvaro me hizo en la vida. Bueno, pero... ¿A eso le llaman querer? ¡Oh! Álvaro siempre me odió. ¡Qué garrón! Lo embarramos más. Nunca va a dejar que Álvaro vuelva a lo gane. Tic-tac no hace, así que bomba no es. Ay, me muero de intriga por saber. Esto... A ver... ¡Ay! ¡Ah! ¡Rana! ¡Andate, salí! ¡No, no quiero que me veas nada! ¡Salí! 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 No, no me di cuenta antes de eso, no te quedé una cicatriz, no me toqué. ¡Salí! ¡No me toqué! Pero no importa, ¿no? ¡No, no me toqué así! No. ¡Estoy hecha bolsa, salí! ¡No, no, no! ¡Soy un monstruo, soy un monstruo! ¡No digas, cómo vas a ser un monstruo! ¡Suéltame! Pero nadie, yo no tengo que ver. ¡Salí! ¡Todo me sale mal! ¡Todo lo que digas que me vea, no! ¡Nadie, por favor! ¡No! ¡Salí, andate! Y mejor que no le cuente nada a nadie, porque si no, yo me voy a seguir escondiendo a todo el mundo. No quiero que nadie me vea, ¡andate! ¡Andate! ¡Ay, por qué! Perdóname. ¿Entendés, Álvaro? Me acuerdo de todo. Hasta de cuando le pusimos laxante a Juan Ignacio. ¿Se acuerda del casamiento también? No sabes lo contento que me pone. ¿Sabes qué? De a poco todo vuelve a la normalidad. Sí, casi todo. Porque bueno, yo no puedo pisar el hogar todavía y... Soledad que no parece tampoco. Bueno, ya la vas a encontrar. ¿Sos optimista vos ahora? ¿Saben que estuve viendo a Soledad, ¿sí? En sueños, creo. ¿En serio? Sí. Sí, en el último sueño, ella me decía que... Que los milagros existen, pero yo no sé por qué todo me sale mal. No puedo pensar en milagros si no está ella. No sé por qué. ¿Por qué no me llama? ¿Por qué no? ¿Por qué no me dice si está bien? ¿Dónde está? No sé, eso no te lo puedo contestar. Lo que sí te puedo contestar es que tenés que confiar en Sol. Mirá. Ahí tenés la prueba de que los milagros existen. Ahora sí. A Laura le va a encantar. Voy a ser un superhéroe de verdad. Álvaro, quererme. Por favor, si no quiere a nadie. Es un insensible. Toda la vida se burló de mí. Sí, vos, con esta carita que tenés y esa risita de diablito. No sé, mirá, no sé por qué guardé tus fotos en mi álbum. ¿Y esto? Es la letra de Álvaro. Tía Majo. Te quiero pedir perdón, por eso te escribo. A veces me paso con las bromas. Es que me dan risa las caras que haces. Pero cuando te enojas tanto que te pones triste, no me gusta. Porque yo te requiero. Y
como vos siempre me cuidás, yo te voy a cuidar cuando sea grande. Ojalá veas esta carta pronto. Un beso, Álvaro. Bueno, llegó el momento. Ahí está, es él, estoy seguro. Ese que se disfrazó de mecánico y después saboteó la avioneta. ¡Para! No, me están haciendo. ¡Me hacen mal, no! ¡Para! ¡Que me están haciendo mal! Álvaro, ¿puedo pasar? Sí, Malena. Hola. Qué suerte que está bien. Sí, estoy un poco cansado, pero el doctor dice que está bien, que es normal. Te contó Lucas, ¿no? ¡Ganamos, sí, sí. Álvaro! Yo sabía que le ibas a matar a Santiago, ¿eh? Pero ¿cómo vinieron ustedes ahora? Los traje yo. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué? ¿Pasó algo? ¿Que volviste? No, querido. Simplemente te quería decir algo. Bueno, lo estuve pensando mejor y podés volver al hogar. ¡Bien! ¿En serio? Sí, buenísimo. Claro, eso. Si aceptás, ¿no? Podés volver al hogar como invitado. Laura. Qué raro. ¿Dónde se metió? Llegó tu hora, Laura. Voy a vigilarte. Prepárate para pelear. Estoy lista. A quien nunca voy a olvidar. ¡Ay, pobre Santiago! Pero callate, Nabo, soy mucho más que vos. ¿A quién le decís Nabo vos? Vos, tarado. Pero callate, aparato, ni a la bolita sabe jugar, tonto. ¿Ah, no? Te llevo a agarrar y, pobrecito, te doy vuelta como una media. Te hago como 500-0. Sí, dale, no me hagas reír. ¿Quieres ver, Gil? Sí, quiero ver. Vamos a ver quién da vuelta a quién, ¿eh? ¿Qué haces, tarado? ¡Quédate, quédate! ¡Quédate, dije! ¡Quédate ahí! ¿Qué hacen? ¿Qué quieren? ¡Suéltame! ¡No los conozco ustedes! Se trata de Rana, así que mejor me das con ella. Hola. ¿Qué le hizo a Rana? ¿Quién es? ¡Hable! Rincón de luz.